Señor juez, cumplo en informarle los errores cometidos hoy. A las 8:02 llegué a la oficina 4 horas antes de lo que debía. A las 9:24 mi biro me dejó de funcionar y me llevó media hora encontrar una de la misma marca y color. Entre las 11:21 y las 12:06 discutí con 5 taxistas, 4 porteros, 6 abogados, 2 kiosqueros, 2 inquilinos y 1 colectivero. A las 12:13 un anciano me retuvo durante 23 minutos y me contó su plan para mudarse a una montaña. Informo que ante el riesgo de ser cómplice del futuro prófugo, escapé del domicilio no sin antes notificar al requerido su desalojo y escucharlo gritar que lo suyo sería una hazaña, porque ya nadie se fuga, huye o escapa. Será justicia. ¿Qué tal? Estoy buscando a Juan Carlos Ortiz. Soy yo atrás. Gracias. Quiere comer un sándwich. Busco a Juan Carlos Ortiz. Bien, sí. Mire, yo soy oficial notificador. Yo entrego cédulas judiciales. Una cédula judicial es un papel que le informa a alguien sobre un juicio que tiene. Bueno, en este caso el señor parece que tenía una causa pendiente con la justicia. Y nosotros lo que hacemos es informarles a las partes de un juicio el desarrollo de ese proceso legal, ¿no? ¿Se entendió más o menos? ¿Más o menos? Sí. Claro. Bueno, el caso es que yo tengo una cédula para él, para Ortiz, Juan Carlos. Es una cédula judicial por amenazas de parte de Clelia Muñoz. Pero Clelia Muñoz es la vida del difunto. Es la esposa de Juan Carlos. Claro. Sí, bueno, esas cosas pasan. A mí me pasó una vez que toqué una puerta de esas que tienen una... esas manijas de hierro como con un puño. Que ahora no está más porque se las roban. Se están robando todas y uno tiene que golpear con la mano. Tac, 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 y termina con los nudillos. Y parece, bueno, que ella le había pegado con un pollo porque, no sé, era una pareja. Él la había denunciado por amenazas y un pollo muerto, ¿no? Y
Vista la situación y considerando el carácter constituido de la cédula, que quiere decir que yo la tengo que dejar sí o sí, tengo que... Eso, tengo que dejarla. ¿A quién? A Juan Carlos Ortiz, señora. Yo se la tengo que dejar a Juan Carlos Ortiz. Pero Juan Carlos Ortiz está muerto. Sí, ya sé, escuché. Lo veo, señora, pero... Pero bueno, la cédula es urgente, yo la tengo que dejar igual. O sea, no tengo la culpa. Yo, aunque el señor esté muerto, está presente de cuerpo. De cuerpo presente. No es que sea yo, es la justicia. Por eso no se preocupe, porque yo igual informo que él no la puede recibir. No sé. Tengo una cédula de tribunales para Luis Gerosi. ¿Quién es? Es una notificación de tribunales para Luis Gerosi. Es oficial notificador, señor. ¿Sí? Boludo, son las 2 de la mañana. Sí, no. Pará, Irma, pará. La viejo, la gente duerme. Vos no dormís, yo duermo. Acá estoy con mi familia. Señor juez, un 15 de abril a las 19:07 horas y dirigiéndome a una manifestación universitaria, conocí a Malena Julia Ruiz. Ella llevaba un pin en el que había dibujado la cara de Mao Zedong. Yo me acerqué y le pregunté si le gustaba el tango, porque confundía su Mao dibujado con Gardel. Y así empezamos a hablar. Jamás fuimos a la marcha. En cambio, terminamos en un bar donde hablamos toda la noche sobre libros, canciones, política, y sobre la inutilidad de los pins en la comunicación de las ideas. 6 meses después, Malena se mudó conmigo. 1 año después, ella se recibió de antropóloga. 2 años después, Malena se sacó los anteojos para siempre y yo abandoné la carrera de periodismo para convertirme en lo que soy. Un oficial notificador. Señor juez, siendo las 19:24 horas, me constituí en un domicilio oscuro y de estilo funerario. Respondió a mi llamado una anciana sobremaquillada y resentida, con una bandeja cargada de sándwiches triples de miga, quien dijo ser amiga de la esposa. La misma manifestó que el requerido se encontraba impedido de recibir la notificación por haber muerto mientras cumplía su último deber municipal. Y habiendo constatado que el mismo se encontraba de cuerpo presente y haciendo caso omiso de los reclamos infundados de la mujer con la bandeja, procedí a fijar la cédula en la morada del occiso. Por lo que entrego el original con el debido informe. Será justicia.
molesta mucho? Nombre completo. Eloy Cruz Díaz. DNI. 24313-432. ¿Cargo? Oficial notificado. Bueno. Perdón, ¿Eloy se escribe con H? No está en el documento. No, el pase está como borroso acá. Usted tiene que hacer este DNI de nuevo, Eloy, porque con esto no sale del país. No con H. No, porque si fuera con H, la E tendría que ser minúscula y en mayúscula. ¿Doctor? Entonces van en el medio. No, no, porque no hay espacio entre las letras. No, no. No, no, a ver. ¿Usted cómo escribe su nombre? Eloy. E-L-O-I. Y griega. Ah. Sí, no, pero hay que escribirlo tal cual aparece en el DNI. A ver, doctor, tengo una lupa ahí en el primer cajón. ¿Me la pasa, por favor? Gracias. A ver. Ah, sí, sí, es así como dice el oficial, ¿eh? Eloy. Escríbalo así. E-L-O-Y. Ahí está. Bueno, entonces, empecemos. Eloy, usted en su descargo me argumenta que devolvió el original de la notificación que le hizo al señor Baltasar González. Bueno, esa cédula de notificación nunca nos llegó acá. Yo la hice. Bueno, acá la notificación nunca nos llegó. En esta oficina no está, y si no está acá, para nosotros no se hizo. Además, mire, tengo el caso inverso. Tengo una cédula anterior para el señor Ernesto Monteiro, en la cual usted nos dice que le entregó la copia al demandado. Pero ocurre que yo acá tengo las dos cosas, Eloy. La cédula de notificación que nos tiene que llegar a nosotros y también está abrochada la copia que usted le tendría que haber entregado al demandado. Es como en el correo, Cruz Díaz. Usted es como el cartero del Poder Judicial. La cédula de notificación son las cartas. Se pierde una cédula y se corta la cadena de la comunicación. ¿Eh? Por eso, cuando usted no le entrega esas cédulas a los destinatarios o cuando las pierde, nos hace perder un tiempo enorme. A nosotros, al señor secretario, a la señorita, a mí, a todo el sistema, a la gente que interviene en los juicios. ¿Entendió? Porque usted no hace su trabajo, que es dejar un papel. Tan difícil no es. Entonces, lo que... Señor juez, a los 10 años mi abuela me mandó a un taller de liderazgo para niños. En el mencionado taller, alguien que dijo ser director del grupo me indicó que yo era un líder pasivo. Alguien que espera que se arme la revolución para después encabezarla. Como Lenin. Como Perón. En uno de los ejercicios del taller, teníamos que formarnos, por altura, de menor a mayor. Yo esperé a que se armara la fila y luego me puse donde me correspondía. Así me dieron una medalla al dirigente pasivo y una carta que explicaba cómo un líder se muestra en cualquier lado. Una batalla, una ciudad, un barrio, un hogar, una oficina, un trabajo. ¿Sabes si el médico se fue? No, tiene que estar todavía. Escuchame, antes de que te vayas. Marigliano me pidió que te lleves a este pibe que se llama... ¿Cómo era tu nombre? Pablo. Pablo. ¿Que me lo lleve yo? Sí, para que lo prepares, lo van a mandar a tu zona. ¿Cómo mi zona? ¿Para qué? ¿Cómo para qué? ¿Para que notifique? ¿Para qué va a ser? ¿Y yo? ¿Y vos qué? Vos nada. Por ahora es tu refuerzo, si no das abasto. Van a dividir la zona en dos, una parte es para él y la otra para vos. ¿Para qué? ¿Quién dijo que yo no di abasto? ¿Marigliano dijo que no di abasto o qué? Nadie dijo nada, acá lo tenés el pibe y necesita empezar a trabajar. Nos costó un huevo que pongan refuerzo. Aparte, si el jefe dijo que lo prepares, lo preparás y listo, ¿está? Va, chao. ¿Qué tal? ¿A vos alguien te dijo algo? ¿De qué? De algo, no sé. ¿Te explicaron algo o no? No, entré ayer y hice el psicofísico y nada más. Ah. ¿Y después acá nadie te dijo nada? O sea, ¿soy el primero que habla con vos? Sí. Va, vos y el señor que me dijo cómo me explicabas. Está raro. Mirá. Bueno, mirá, no sé.
Es simple. Vos no hagas nada, nada, sin que yo te dé permiso. Vos vas a hacer que yo voy a aplicar siempre las 5 reglas básicas de un notificador. 5 son. Es así, es cíclico, es como si fuera un... ¿Cuáles son? Primero, cuando termine el día tenés que haber entregado en tiempo y forma todas las 100 cédulas que recibiste, no te puedes atrasar. Segundo, las notificaciones, esto, son la extensión del cuerpo de un notificador. Tercero, un notificador debe realizar un informe en unas pocas líneas, todo resumido, nada de informes largos, de... Para eso hay un sello de 5 líneas para llenar hasta ahí lo que pasó durante la notificación. Cuarto, la gente te va a querer meter en sus historias, la gente esta a la que notificas. No los dejes. Quinto, esta la perfeccioné yo, está buena. Un notificador tiene que tener siempre una buena birome que escribe bien sobre cualquier tipo de papel. Ah, mirá, tengo una acá. ¿Esta, por ejemplo? No, nada que ver. ¿No? No, porque hay biromes que vas a ver que parece que escriben suave, pero después sobre el papel carbónico dejan de escribir y perdés un montón de tiempo tratando de chiqui, ¿viste? Bueno, eso. Tener una buena birome y tener estas reglas en cuenta para, ¿viste? Claro, está bueno. Sobre todo si querés crecer en este laburo. Porque te puedo asegurar que tiene muchos beneficios. Igualmente, yo no pienso quedarme en este trabajo mucho tiempo. Como yo estoy estudiando periodismo ahora, y en algún momento voy a tener que escribir mi tesis, que la querría publicar. Estoy también escribiendo en un blog, como unas ideas, cosas mías. Tengo unas fotos también que estoy sacando que las quiero mostrar en algún lado ahora. ¿Tenés cambio? Cambio. ¿Tenés? Un notificador siempre tiene que tener cambio para el colectivo. Monedas. No sé, 50 centavos creo que tengo. No, bueno, pará. Entonces bajá, andá al kiosco, conseguí cambio, yo subo al médico, no es nada grave. Y después nos encontramos acá de nuevo. ¿Está bien? Sí, o si querés te espero y bajamos juntos y me esperás que consiga cambio en el kiosco, es un segundo. No, bajá, conseguí cambio y después subí y nos encontramos acá. Yo no creo que sea nada grave lo de la mano, ¿eh? ¿Vos comes bien? ¿Cómo? Últimamente fui a hambre, más que nada. Jamón, queso, jamón, fetas y jugo. Tenés que comer más variado. Frutas, legumbres, pescado. ¿Hacés algún deporte? No. Camino un montón, sí, pero no. ¿Vos dormís bien? El tema es que tengo bastante trabajo atrasado y me estoy poniendo al día, entonces... Pero no. La verdad es que hace bastante que no duermo. Excepto en el pasto, en la plaza. Ahí sí. Me tiro ahí. No. Tampoco es que... O sea, realmente busco una plaza que tenga el pasto un poco alto, 7 u 8 centímetros. Para empezar, este fin de semana vas a hacer reposo, en cama, y ya te estoy recetando una pomada analgésica. Porque te recuerdo que lo de la mano no es nada grave. Claro. Pero no me puede dar un somnífero, algo que me duerma, que me dope, algo así. Yo no estoy autorizado a recetarte un somnífero. Yo lo único que puedo hacer es tomarte la presión, hacerte una revisación clínica. Es más, te voy a dar una derivación para psiquiatría.
encontrar desordenado, ¿sabes? Porque yo estuve enferma hace poco que nos mudamos, ¿viste? Por eso. Claro, sí, igual es para dejarle una cédula. Una cédula es un papel que le indica una de las partes de un juicio. Bueno. ¿Señora? Bueno, a ver. ¿Usted es María Luisa Tarrico Fioca de Mayol? De Mayol, Villanueva. A ver cómo está escrito. ¿Qué dice acá? Especiales, observaciones especiales. Observaciones especiales. Desalojo por vencimiento de contrato. Esto que dice acá, de que no hemos pagado el alquiler, no es verdad. Claro. No, porque mi hijo pagó, toda la vida pagó el alquiler. Claro, igual todavía le tengo que tomar unos datos, señora. Me decía, mamá, digo, ¿dónde vas? Me decía, voy a pagar el alquiler. Así que, No. ¿Cómo no? Si le digo que mi hijo pagó el alquiler, porque mi hijo pagaba, el alquiler lo pagó, sí. Señora, me la voy a tener que llevar la cédula. Se la voy a tener que traer en otro momento porque se me rompió la birome y necesito una birome como esta. Ah, yo tengo una lapicera. Señor juez, hace 35 años mi padre tenía un programa de radio. Cuando se enteró que yo iba a nacer, le dejó elegir a la audiencia mi nombre. Recibió muchos llamados porque a la gente le encanta tomar decisiones que no le afectan en lo más mínimo. Sobre el final del programa, un radioescucha rememoró a su padre y conmovió a todos con una inverosímil historia llena de pérdidas y desgracias. El hombre ganó y la gente, por voto unánime, eligió para mí el nombre de su progenitor. Le voy haciendo la cédula, así. Usted sabe que usted es muy simpático, pero realmente es muy simpático. Yo tengo algo, como percepción. Ah. Yo lo escuché, ¿no? Yo después lo vi y tuve como una visión. Yo veo cosas, lo que me va a pasar. Percíbolo. Sí. Un olfato. Sí, sí, ¿cómo se llama? Eloy. Ah, Eloy. Es un nombre... Es español, Eloy. Ah, español. Es raro, ¿no? Sí, sí, es raro, es raro. No, le digo porque yo tengo 3 títulos y la verdad, jamás. Para mí que se equivocaron. Para mí que a usted le quisieron poner el hoy, como el día de hoy. Sí, sí, pues. ¿Cuántos años tiene? 34. No, como mi hijo. Oh. No había uno que no dijera qué talentoso, porque él sí es talentoso. Qué pena, Eloy. Tiene un maxillosco. La gente entra y... Bueno, usted sabrá. ¿De qué? Del trabajo. No, yo siempre tuve este trabajo. Es el único trabajo que tuve. Espéreme un segundo. ¿Me deje, señora?
Señor juez, mi abuela siempre decía que el que guarda, tiene. Informo que cuando tenía 7 años, mi abuela me sentó a su lado y durante 2 horas me mostró todos los objetos que conservaba de mi difunto padre. 11 paquetes con diarios donde se lo mencionaba, 5 trofeos deportivos, 3 valijas con su ropa de niño, 1 caja de juguetes y 1 mochila. Yo no estoy bien. No estoy haciendo las cosas bien. No estoy bien. Me estoy atrasando unas 20 cédulas por día o más. 20 promedio. A 20 cédulas por día, en una semana me atraso 100 cédulas. Eso es un día. En medio año me atrasé casi un mes. En un año, 2 meses. Y en 10 años más voy a estar atrasado 20 meses. 20 meses que sería un año y medio. Un año y medio es, o sea, no encuentro otra solución que empezar a notificar los sábados. Si yo empiezo a notificar los sábados, ahí sí, ahí me pongo al día. Porque las 100 cédulas que tengo pendientes las recupero. Pero mirá lo que tengo, o sea, qué bárbaro, ¿no? Si yo fuera la Madre Teresa de Calcuta o Rigoberta Menchú o sea, ¿entendés, no? Si yo salgo a notificar siendo Rigoberta, Gandhi, ahí sí. Ahí salgo en las revistas, en los diarios, en la foto. Eso es el altruismo. En cambio, los tipos de verdad, no sé, Althusser, Rimbaud. Para, Althusser mató a su mujer. No importa. Sí que importa, Eloy, ¿qué me quieres decir? Yo lo que voy es que estos tipos tienen la suerte de que el premio que buscan implica hacer cosas que a todos les parecen nobles. ¿Y yo qué? O sea, ¿yo qué gano? ¿Una tendinitis? No puedo creer que me sigas arrastrando esta conversación. Siempre lo mismo. Yo te juro que intento. Yo hago el mayor esfuerzo del mundo. Porque hice todas. Vivimos a 2 cuadras de la oficina de notificaciones. Vivimos a 2 cuadras de tu laburo. ¿Vos te das cuenta de eso? Vos hacé lo que quieras. Seguí acá con tus cosas, tus teorías, tus números, tus papeles. A mí ya no me importa. Pero yo no tengo por qué seguirte. No se puede creer. Yo no aguanto más.
yo, con vos así, yo prefiero volverme. Prefiero volver a lo de mi hermana, no sé. Yo no quiero estar más acá. Estoy sola. ¿Vos te das cuenta de eso? ¿Vos querés que me vaya? Bueno, no sabía que era una pregunta lo que tenía que responder. Señor juez, en mi primer día como notificador, Omar Mosquera Barón, quien me formó para ser lo que soy, me manifestó que los beneficios del trabajo son infinitos y que el sueldo de un oficial notificador es equivalente al de un político honesto, al de un abogado mal pago, al de un deportista en decadencia. Me dijo que el sueldo de un notificador era la suma exacta de todos los privilegios menos las horas de insomnio y que si evitaba leer los papeles que llevaba, los beneficios del trabajo podían ser también la medida de todas las cosas. Hola, si tengo una notificación. Mantenga pulsado. Señor juez, una pequeña digresión. Dirigiéndome a la 21ª notificación del día, se presentó un pozo de una obra y encontrándose en precario estado la tarima que oculta el agujero, procedí a caer en el mismo, quedando mi cuerpo enterrado hasta el nivel de mis axilas y la mochila que heredé de mi padre colgando del hierro. Como producto del siniestro, fui rescatado por transeúntes. Será justicia. A ver, prueba esta. Sí, el tema que verde, no. Bueno, vamos a probarla, después nos fijamos si viene negra. Chile era Noruega, ¿no? Sí, sí, era de mi viejo, de la colimba. Es espectacular. Qué raro que se te haya roto, porque esta tiene como 825 deniers. Además, la primera que usó algo parecido al Kevlar. Se adelantaron a todo. Todas se las bancó esta. Todas. Sí, me dijeron eso. ¿Vos entraste a Wikipedia? ¿La entrada de la mochila? Sí. Ah. ¿Entrás a Amigos de la Mochila? No. ¿Mochila Manía, Mundo Mochila? No, no, no. Vos entrabas al blog y estabas lleno de gente que se moría por conocer la historia de la mochila. Me puse a investigar, colgué todo de la wiki para que cualquiera tuviera acceso a esa historia, que es hermosa, es hermosa. Claro. ¿Vos no me podés arreglar esa?
Señor juez, a los 13 años me fui en un viaje en tren organizado por mi escuela. Como era de esperar, el maestro se puso a cantar canciones cuyas letras y melodías todos sabían, menos yo. Al llegar al segundo tema, me paré y entoné la tercera internacional. Informo que mientras los ocupantes del tren me miraban y reían, a mi lado el paisaje iba desapareciendo por la ventana a toda velocidad, sin dejar rastro de lo que pasaba afuera o adentro. Vale. Malena. Vale. ¿Qué? ¿No dormiste todavía? No. No dormí. Pero escúchame. Necesito decirte algo. Me arreglas la mochila. Se me rompió y no sé cómo arreglarla. ¿Qué? ¿Me arreglas la mochila? Se me rompió y no sé cómo arreglarla. A ver, vamos de nuevo. Eloy Pablo, Pablo Eloy. Si hace falta te acompaño hasta la puerta, pero esta vez te lo llevas a diligenciar al pibe. Señor juez, cosas que odio. Los cómodos que no pueden viajar parados, la gente que camina despacio, el papel, los zapatos de suela delgada, las cerraduras, la gente a la que le gusta hablar por hablar, los que creen que lo saben todo, los que no saben nada, los que usan morral, los que se peinan con flequillo para adelante, las calles angostas, los semáforos rotos, las veredas rotas, los porteros rotos, los ascensores rotos, las viromes que no resbalan, las viromes que se revientan o que no funcionan, los fabricantes de viromes que no tienen en cuenta que hay una enorme variedad de tipos de papeles, los que ven fotografías en cualquier cosa, los que sonríen por cualquier cosa, la gente que no escucha, la gente que pierde el tiempo contando historias, la gente que pierde el tiempo escuchando historias, la gente que inventa historias para comunicarse, la gente que no sabe quién sos y te dice que tenés los cordones desatados. La gente que no puede desprenderse de nada. Los que siempre necesitan cambiar algo. Los que todo el tiempo recuerdan anécdotas. Los parques de pasto demasiado corto. Las plazas sin pasto. Los perros. Los calladitos que se agarran de la falda de algún empleado de rango mayor para que los haga trepar en el trabajo. La gente que camina sin apuro. Como si caminara por caminar, sin saber a dónde ir. La cédula la vas a sacar vos. Está bien.
Hay que entrar. Bajá la mirada y seguimos. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué haces? Mirá, traemos una notificación de tribunales. Estamos buscando a Belisario. ¿Es tu papá? Sí. ¿Y podrá venir? No, porque está durmiendo. Qué macana, porque necesito que me firme esto tu papá o tu mamá. No, mi mamá también. Está durmiendo. El DNI, que trae el DNI acá. Sí. Escúchame, ¿vos te animás a ir hasta el cuarto donde están durmiendo tus papis y me traes el documento? ¿Sabés lo que es un documento, el DNI? Sí, una cosa verde. Eso mismo. ¿Me lo podrás? ¿Podrás ir a buscarlo y traerlo? ¿Qué hay a cambio? ¿Cómo? ¿Qué hay a cambio? ¿Cómo qué? Como plata. $5. Dale. Bien. No está bien esto que el nene traiga el DNI. ¿No? Mirá, la primera regla es hacer todas las cédulas. El papá no va a venir. Así va a tener que firmar el nene. Porque es un desalojo. Es una cédula denunciada. Se tiene que firmar sí o sí. Sí, pero no debe ser legal eso. Lo que la justicia quiere es que todas las cédulas estén hechas. ¿Y los $5? Ahí te los doy. Me quedan 4 nada más. ¿Está bien? Mirá, ahora te voy a dar esto. Se lo vas a tener que dejar ahora a tus papás, ¿está bien? ¿Y qué es esto? Una demanda de desalojo. No sé qué firma. Mirá, ahora me vas a tener que hacer la firma de tu papá, igualita. Una firma acá, esperá que te muestro la firma. Ahí está, esta. Esta firma. Ahí va. Ahí está, perfecto, bien. Perfecto. Bueno, ahora mira, firmame acá, firmame así como firmaste recién, en esta rayita de acá. ¿Acá? Sí. ¿Qué pasa? Me siento medio mal. Me quedo acá ahora. Entra vos. Bien. Mejor. Permiso. Hola. Buenas.
¿Qué tal? Le vengo... Tengo una cédula de tribunales para habitación... Está corta esta línea. No vas a vivir mucho. ¿Cómo? Sí. Ah, no, nunca me había fijado. Debe ser genético, porque mi abuela dicen que no tenía muy lindas manos. Tengo una notificación para Orlando Gómez. ¿Vos la querés a tu mamá? Sí. Dame todo lo que tenés, o si no la vas a tener muerta. Dame todo. Y no tengo mucho. Dame. No tengo nada, no tengo más nada. Una moneda. Yo me voy yendo, señora, no tengo que ir a... la cédula. Me olvidé la cédula, señora. Se la dejo así nomás. Igual no me tiene que firmar nada. Es una... unas sucesiones. Que capaz que son buenas noticias, ¿no? Vas a tener que hacer algo con esa mano. Sí. No vas a durar mucho. Bueno, gracias. Vas a tener que hacer algo. Sí. Chao. Señor juez, informo que cuando estaba en sexto grado tenía un compañero de banco que tenía varias mascotas. Un día me invitó a su casa. Luego de una hora de estar ahí en su departamento lleno de juguetes y adornos, dijo que iba a hacer desaparecer cosas. Entonces tomó su tortuga y se la metió en la boca hasta asfixiarla. Cuando la sacó, la tortuga no caminaba. Después agarró un conejo, lo metió entre la persiana cerrada y la ventana y lo dejó ahí. El conejo murió poco después de un ataque cardíaco. Señor juez, nunca le dije nada a la madre, ni a la abuela, ni a la maestra, a nadie. No pude. No supe cómo contarlo. Thank you.
Hola. Soy yo. ¿Dónde carajo estás? Acá, trabajando. ¿Y vos? ¿Vos todavía estás ahí? Claro, sí. Bueno, yo quédate tranquila. Yo te ahora voy y te llevo las llaves y qué? ¿Y qué? Eloy, termina una frase, por Dios. Pará. ¿Qué pasa? Perdí la mochila. Me la debo haber dejado en una casa, en un departamento, no sé. Me di la mochila con las cédulas adentro, ¿no? Y las llaves también estaban. No, Eloy, no lo puedo creer, te juro que no lo puedo creer. ¿A vos no te importa nada? ¿Llamó a alguien? ¿Alguna novedad? ¿Vos me estás cargando? ¿Escuchaste algo de lo que estamos hablando? Estoy encerrada, Eloy. Encerrada, por tu culpa. Escucha, Marilena te anda buscando hace media hora. Andá ya a la jefatura. Ya, no en 5 minutos, ya. Chao, va. Hola, Eloy, ¿estás ahí? ¿Me escuchás? Hola, Malena. Ahora bancame bancame que ya vengo ahora. Ahora vengo. Están muy buenos los colores y el encantamiento de la zona. Sí, lo que me gusta es que no es como esto lo típico, la misma cosa, pero... Vení, ¿me acompañás un segundo? ¿Qué somos? ¿Somos monigotes? ¿Qué soy, un monigote? Pará, a nadie le molestó. Si querés la rompemos y listo, chao. La rompemos y después me das la mochila. ¿Dónde está? Decime. ¿Qué mochila? Mi mochila, la mochila que tiene mis cédulas. La cédula de la zona que te querés quedar, artista. ¿Para qué voy a querer yo tu mochila? ¿Qué? No me hace gracia a mí, no me hace nada. ¿Qué haces, si lo vi acá todavía? Era ya, pibe, ya. Chao. A ver, pibe, ¿qué es esto? Es un informe que dice. Sí, sí, me lo acaban de traer. Ya veo que es un informe. Un informe de 7 páginas, divididos en capítulos y... ¿Cómo pones acá? Prólogo. Ahí está, prólogo. Mirá vos. ¿Vos te volviste loco, pibe? No se entiende nada. Está lleno de preguntas y palabras. No pude pasar de la primera hoja. ¿Quién carajo va a leer esto? ¿Pero qué te pasó, pibe? Vos eras muy bueno en esto y de repente... 3 juicios te comiste este año y la audiencia del otro día. Y acá tengo las calificaciones. Mira, acá está. Presencia 6. Conocimientos 4. Juicios 3. ¿A vos no te interesa ascender acá? Hola. Sí, esperame un segundo, por favor. Toma. Tómate esta cédula también, haceme un informe corto. No más de 5 líneas, te lo pido, por favor. Sin adorno, ni pregunta, nada de pregunta. ¿Estamos? Sí, decime. ¿Quién es? Hola, yo. Soy yo. Vine para ver si... cómo estabas, si necesitabas algo. Sí, abrime. ¿Trajiste las llaves? No la fui a buscar todavía. Porque no tuve tiempo de ir. Por eso vine para ver si estabas. Si necesitabas algo. ¡Que me abras, Eloy! Lo que yo necesitaba ahora es que fueras rápido a buscar las llaves y que me abrieras. Necesitaba contar con vos porque era una urgencia que por una puta vez hicieras lo que yo te pido. Pero no tuviste tiempo, ¿no es cierto?
¿Qué? No tuve... No, me atrasé un poco. Porque me dieron unas cédulas nuevas de la... Bueno, pero igual ahora voy. Voy y busco las llaves. No, no, deja. Deja, Eloy. Ahora ya está. ¿Me quedo entonces? No, bien, no se refiere a abrirme. Olvídate. Yo ya guardé todo, me llevo mis cosas. ¿No te diste cuenta ni de eso? Te guardé todo. Viene el cerrajero, me abre y me voy a la mierda. Y cuando abren la puerta no quiero que estés, quiero que te vayas. No quiero ni verte, Eloy. Pero si yo estoy acá cuando... Podemos vernos quizás cuando abran, cuando venga el... Tuviste 9 años para verme. 9 años. Yo me ocupé de que me vieras la cara siempre para que habláramos. Te di todas las señales que te podía dar, pero vos no querés ver nada, nene. En algún momento te vas a tener que hacer cargo. Hacete cuenta que yo ya no estoy acá, Eloy. Así que andate. Por favor, andate. ¡Chao, Eloy! Bueno. Dado el constituido, yo tengo que entregar la cédula sí o sí. Proponga que no vive más acá. No, no importa si la persona vive o no vive, si está o no está. ¿Entiende? No, que no entiende nada de usted. Métase la cédula pero el orto. Usted y la oficina... Disculpame. Yo soy oficial notificador del Poder Judicial de la Nación. Tengo que entregar una cédula. Una cédula es un papel en el cual se le informa a la persona... Sí, que... ya sé. Yo soy oficial notificador. ¿Sí? ¿Vos sos del cuarto C? Sí. ¿Sos Eloy Cruz Díaz? Sí. Tengo una cédula para vos, pibe. ¿Cómo? Una demanda penal por falsedad ideológica. ¿Falsedad ideológica? ¿Cómo falsedad ideológica? ¿Cómo? ¿Cuándo falsié yo ideológicamente? Se afirma que el notificador delegó esa tarea a una persona desconocida en abierta violación a las normas sobre notificaciones y lejos de la letra y el espíritu de la ley ritual. No, esto no... Ustedes, la nuevo Benetto, como una changa. ¿Nuevo? ¿Quién nuevo? ¿Quién dijo que yo me tomo esto como una changuita? ¿Quién dijo? ¿Marigliano dijo que yo me tomo esto como una changuita? Yo mañana cumplo 8 años como notificador. El reglamento del notificador me lo sé de atrás para adelante. Yo de esto soy bueno, ¿eh? Sí, pero el reglamento, además de saberlo, hay que sentirlo. 35 años tengo de oficial notificador y ¿sabes qué? Nunca una demora, nunca una falsedad. ¿Sabés por qué? Porque si tengo que notificar los sábados, notifico los sábados. Y si tengo que notificar los domingos, notifico los domingos también. Sí, ya sé esto. Esto es por Pablo, ¿no? ¿Que me van a sacar la zona? ¿Qué sabés vos? Contame. Solo entrego cédula, pibe, firma. Firma. Son todos iguales. Poné tu documento y aclara, por favor. ¿Este es tu nombre verdadero? Sí. Bueno, ok, gracias. ¿Me abrís, por favor? Gracias, buen día.
pasa con la comida que no está comiendo? Fría. Hola, María Luisita. Hola, Marita. María Luisita. Vení, entra, ¿qué te quedas haciendo ahí? Hola, María Luisita, acá hay alguien que te quiere ver. Marita. No, es que no hace caso. Se brotó cuando la estaban desalojando y el hijo la trajo. Yo no sé si no te hubiera convenido más dejarla en recepción. Nosotros siempre se lo damos a los parientes. ¿Cuándo viene? No, no puedo. Es personal. Si la tengo que dejar a ella, me tiene que firmar. Yo no puedo irme de acá sin hacer la cédula. La tengo que dejar igual, la tengo que dejar igual. Marita, ¿escuchaste al muchacho? El muchacho quiere que le firmes un papelito. Mamita, quiere que le firmes un papelito. A ver, dale la virome. Acá. ¿A dónde? ¿Acá? Marita, quiere que le firmes un papelito, vení. Toma, mamita, firmale ahí. Ahí, Marita, no. Cerrá la manito. ¿Por qué no lo haces vos esto? Bueno, no. Tienen que mandar gente más, con más experiencia para esto. Agarrá, mamita, ahí, firmá ahí. Firmá ahí, no, agarrá la mirón. Sos medio inútil. ¿Por qué no mandan a gente que sepa hacer esto? A ver, Marita, agarra. ¿Cómo hacemos esto? Se puede hacer con el pulgar, con una plancha de tinta, así como la que usan para los sellos. Eso. Haberlo dicho antes. Voy a conseguir una. Tribunal, Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil, número 78. ¿Te despertaste? Observaciones especiales. Hola. Quinzanía, artículo 626. Expediente número 235. Hago saber a usted que en el expediente caratulado María Luisa Tarrico Fioca de Mayol, sobre Insanía, expediente 235, se hace lugar al pedido por la causal prevista en el artículo 214, inciso segundo del Código Civil. Primero, declárese insana la señora María Luisa Tarrico Fioca de Mayol, certificado por especialistas idóneos. Segundo, otórguese la tenencia y manejo de los bienes de la insana a su hijo Nicolás Mayol, DNI 19021035. Tercero, costas en el orden causado. Cuarto, inscríbase la sentencia en el registro del Estado Civil mediante o testimonio, ley 22.172. Ahí vengo, Marita. Ahí vengo. Quinto, cópiese, regístrese, notifíquese personalmente por cédula. Oportunamente expídanse testimonios para ambas partes y archívese. Queda usted notificado. Será justicia. Thank you.
Sepa que en el expediente caratulado Roberto Moreno contra Magdalena Núñez... Hola. ¿Puedo pasar? Sí. Yo me había olvidado una mochila con unos papeles adentro. ¿Me puedo sentar? A mí me gustaría, si puedo quedarme acá. Sí. Un rato. Pasa que tuve unos días, estoy muy cansado. Yo antes veía los beneficios, sabía lo que debía hacer, sabía a dónde tenía que ir. Todos los recorridos, todo. Y ahora... Ahora no veo nada. Estoy así como enredado, como... Estoy perdido. Perdón, que me ponga con... Ahora con hablar de todo esto, pero no... Realmente no, ya no sé quién soy. Ahora lo único que quiero es si a usted no le molesta, si yo me puedo quedar acá un rato descansando, tranquilo, sentado, así como estoy ahora, un rato tranquilo. Ha sido muy tranquilo. Hola, Eloy. ¿Querés llevarte algo ahora? No están ni encasilladas. Dame un minuto, ¿sí? Esperate, a ver. Mira. Este va acá. Y este acá. Listo. Aquí tenés, Eloy. Toma. Vino a las 5. Le dieron una zona ayer para él. Se ve que quiere empezar con el pie derecho, ¿eh?
Querido juez, en mi último día como oficial notificador voy a hacer el informe más preciso. 42 minutos más tarde voy a abandonar mi mochila y mis cédulas y voy a empezar de nuevo. Voy a tomar un tren hacia el lugar más lejano, donde haya un pueblo con plazas de pasto de 8 centímetros de alto, donde nadie cuente historias ni use morral, donde las viromes nunca se revienten, donde nada esté en riesgo, donde el tiempo sobre y no haya nada que esperar o nada que perder. No hay centro, ni fuera, ni dentro, ni punto de inicio. Ninguna secuencia en el tiempo, ni tiempo propicio. No hay duda, razón, ni mesura, ni cura, ni vicio. Tan solo no hay. Salida. No hay cielo, ni miedo, ni freno, ni causa perdida. No brilla la luz del deseo, no duele la herida. Tan solo no hay. Donde no hay luz, donde no hay sol, donde el viento no sigue. Teje la aguja, parece continuo. El hueco que deja la trama lo llena el vacío. La trama de nuestra memoria contiene el olvido. Contiene lo que no hay. Si no se vacía, no hay cosa que pueda encontrarse si no está perdida. El hueco que llena el vacío genera la vida, genera lo que hay. Donde no hay luz, donde hay sol, se orienta en un solo sentido.
avanza sin prisa y sin pausa, camino al olvido. Al fin todo siempre regresa a su punto de inicio, regresa a donde no hay. No hay nada mejor que una siesta a la orilla del río. No hay nada más dulce que el fuego si afuera hace frío. Centrar la atención en el eco de cada latido. Es todo lo que hay. Donde no hay luz, donde hay sol, donde el viento no silba. No hay guerra, ni tierra, ni paz. Silencio hay.